¿Cuántos tanques son? ¿Qué? Uno de por ahí, dos bombas y junta. Ha explotado otro. Son imágenes de la explosión de la envasadora Solgas en el sector Los Ríos de Santo Domingo. Ahí ven ustedes estas imágenes. La mañana, porque era de mañana, se trastornaba para las familias residentes en el entorno. En el día de hoy, varias familias, incluyendo la esposa y la hija de uno de los que fallecieron en esta explosión, han venido a este programa. Yo les agradezco muchísimo. Ellos nos han contactado porque quieren contar su historia y cómo ha evolucionado este caso. Agradecemos la presencia aquí de Radamés Acevedo, es abogado. Muy buenos días, gracias por estar esta mañana. Gracias. También la señora Leónidas Enrique, ella es viuda del señor Vinicio Morel. Yo sé que, lamentablemente, o sea, hemos puesto las imágenes y a ella le han conmocionado. Lo lamento muchísimo. Son imágenes que se difundieron muchísimo a través de las redes sociales. Quizás yo debía advertirle que iba a salir la explosión, pero asumí que ustedes la manejaban, ustedes la vieron en su momento, pero obviamente constituye un feo recuerdo, un triste recuerdo para ustedes. Así que lamento muchísimo, Leónidas, usted es la viuda de Vinicio. También está su hija, Laurie Morel. Buenos días. Buenos días. Y también Cintia Cárdenas, que fue afectada por esta explosión y que también ha empezado a llorar cuando veía las imágenes, porque para ustedes ha sido un tiempo muy difícil. ¿Usted qué fecha fue esto que ocurrió esta explosión? Fue el 16 de febrero del 2016. Efectivamente, han pasado ya dos años, poco más de dos años. ¿Cómo recuerdan ustedes esa mañana? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hora era? En el caso de ustedes, tanto de tu madre y de ti, perdieron a Vinicio. Así es. Sí. Eso fue, ¿dónde estaba él? Bueno, cuando nosotros, un vecino nos llamó y nos dijo que saliéramos corriendo, que la envasadora de gas tenía problemas y que iba a explotar, se iba a prender la envasadora de gas. Entonces el vecino nos llamó a todos, nosotros nos levantamos, íbamos saliendo. ¿Ustedes ya estaban acostados? Sí. ¿Era aproximadamente qué hora de la mañana? Las 5 de la mañana. ¿Y a qué distancia vivían ustedes de la bomba? Bueno, digamos a algunos metros, porque lo que divide la planta de gas de la localidad de Los Ríos. De Los Ríos es una pared perimetral. Ah, perfecto. Exacto. Y entonces ustedes salen corriendo. Usted, su esposo, sale. Sí. ¿Y cuántos hijos tenían ustedes en ese momento? ¿Quiénes estaban en la casa además con ustedes? No, nada más ahora, en esos momentos nada más estábamos mi esposo y yo, porque mi otro hijo vivía al lado. Él también salió junto con la esposa, salimos todos. Exacto, que salimos, o sea, salieron de la casa porque un vecino dio la voz de alarma. La voz de alarma. Un vecino sí. Les dijo, salgan, que va a explotar. Correcto. Sí, por sí. La cantidad de gas que ya se había esparcido. Claro. El olor a gas. Y que no se veía, o sea, ya era tanto el gas, la nube de gas era tan densa. Que así no yo veía. Vi unas imágenes así, que se veía como si fuera una neblina. Exactamente. Solo que en este caso tiene el olor del gas, perturbador. Entonces salen a las 5 de la mañana corriendo. Sí. ¿Y tu padre, en qué circunstancias le tomó la explosión entonces? Justamente cuando todo el mundo va saliendo, pues como es normal, también hay algunos vehículos en el área, se estaban todos organizando para salir, y mi papá, como sabe de mecánica o sabía de mecánica, estaba alertando de que no podía que no prenda vehículos.
y así mismo todo el mundo fue saliendo. O sea, se puso a ayudar en el rescate de la gente. Correcto. Y en esa circunstancia explota. Correcto. ¿Cuánto tiempo pasó entre que ustedes salen y explota? Ya eran las 5 cuando comenzaron el vecino a dar la voz de alarma. Sí. Y la primera explosión, porque fueron dos, la primera explosión fue como a eso de las 6, alguito. Sí, como a las 6 de la mañana, sí, fue la primera explosión. Pasó aproximadamente una hora entre que le avisaron y explotó. Claro. Sí. Por eso no hubo más personas muertas. Sí, pero el escape no inició a las 6, el escape inició como a eso de las 4 de la mañana. Pero ya el día anterior había tenido un problema, la válvula que sufrió la falla. Ya estaba dando problemas desde el día anterior. Cintia, en tu caso, tú eres empleada privada. He visto también que te has conmocionado con estas imágenes. ¿Tú ese día dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo y de qué forma te afectó esta explosión? Yo estaba durmiendo y me ha afectado muy fuertemente porque seguimos viviendo en el mismo sector, el cual tenemos miedo que ellos pongan nuevamente esa estación de gas. En esos instantes, nosotros salimos con bebé en brazos, desesperados, corrimos muchos y eso no ha trastornado. Aparte de ella, perdimos muchos vecinos. ¿Cuántos murieron? En total, 3. 3 personas murieron, pero recuerdo que en ese momento hablaron de personas muy graves. Sí, sí. Hablaron de 2 que estaban entubados. ¿Cómo quedaron esa gente? ¿Qué ha sido de la vida de los heridos? Hay una persona que todavía está en tratamiento. Y producto de la explosión también fue operada a posterior de la cabeza por un trauma que se le identificó ahí. Hay otros que siguen teniendo por problemas de la piel, quemaduras profundas en la piel, siguen yendo al hospital a darse tratamiento. En tu caso, Cintia, ¿tú quién te avisa? Un vecino. Un vecino te avisa y tú sales, tú vives... ¿Sola o vives con más parientes? ¿Salieron todos? ¿Cómo fue? Con mi esposa, mi familia. Un vecino nos alerta, nos toca la ventana. Logramos salir, como tocarla, porque era muy fuerte el humo. El gas que había estaba muy blanco. Salimos y corrimos. Y mientras caminábamos, teníamos que hacerlo muy rápido, porque eran demasiadas personas que estaban y nos topábamos uno con otro, chocábamos. Corriendo todo el mundo, sí. Todo el barrio. Sí, sí, en toalla, personas descalzas, en sábana. Eso fue tedioso. Fue horrible, sí. Supongo que una experiencia traumática como esa ha requerido que ustedes tengan tratamiento. Sí. Sí, bueno, las autoridades en su momento se habló de la asistencia social para tratamiento y en los primeros 2 meses sí visitaron los hogares que todavía quedaron habitados y las personas que todavía estaban ahí que no tenían dónde vivir, sino en ese mismo sector, y entonces sí recibieron en el primer momento, pero ya no, ya luego de 3 meses la historia se olvidó. Se fueron. Yo quiero ver en este momento un poco el aspecto legal. Yo sé que ustedes han tomado algunas iniciativas, hay una empresa que es Solgas, probablemente en su caso como abogado y asistiendo a estas familias, nos puede decir qué se violó en ese momento, las circunstancias, digamos, legales de todo este proceso, Radames. Las personas, desde el punto de vista legal, son responsables por sus hechos, por las actuaciones negligentes de aquellos dependientes, pero también son responsables del daño que causa una cosa que está bajo su dependencia. Uh-huh. En este caso, como hubo un daño visible, en el caso de la familia Morel Enríquez, incoamos una demanda y en primer grado nos dieron ganancia de causa y se condenó como... La vida no vuelve y la vida no tiene precio, pero... ¿Cuánto le condenaron? Esta familia necesita una indemnización. Hubo una indemnización de apenas $1,000,000. ¿De $1,000,000? Nada más. Entonces, nosotros recurrimos en apelación porque decíamos, la vida no tiene precio, pero cuesta $1,000,000, $2,000,000. No, es como horrible. ¿Y el seguro no respondía? No. ¿No tenían seguro ellos o qué? Sí, Universal. Sí, pues también nosotros, la demanda va en contra del seguro para que se haga responsable hasta la póliza.
Sé que por las imágenes que veíamos y que podemos reiterar, las imágenes de la explosión, que es la destrucción, el número 8, muchas casas quedaron dañadas, se dañaron propiedades. ¿Eso hubo una reparación inmediata? ¿Cómo ha sido la vida para esta gente? Hay dos edificios, uno de tres viviendas y uno de dos, que colapsaron con la explosión. Y todas las viviendas del entorno inmediato sufrieron daño en la estructura. En esos dos edificios, el de tres niveles lo compró ese terreno, los administradores de Solgas. Uh-huh. El de dos plantas entonces está siendo otra vez rehabilitado, están construyendo. Las casas que sufrieron daños a la estructura no fueron derribadas, solo fueron, digamos, más o menos corregidas. Ajá. ¿Y quién corrigió eso? La empresa, Solgas. Bueno, exactamente, Solgas cubrió los daños. En el caso materiales. De Solgas, ¿quién es el propietario de Solgas? Y me gustaría que, como usted es abogado de estas familias, el señor Radamés Acevedo como abogado, si me dice un poco si tenían los permisos, si esa distancia, porque sabemos que se supone que debe estar a 700 metros de residencias. Entonces, ¿cómo fue que ahí se vulneró todo? Porque lo que dice ella es que le separaba apenas una pared. El tipo de permiso que tenían y todo lo demás. Los permisos lo tenían. Y en cuanto a la distancia, tal vez no podríamos hablar un poquito de eso, porque habría que pensar quién llegó primero, quién estaba ahí. Lo que sí es que hubo una negligencia. Una negligencia en el caso de la válvula, no supieron manejar. Es que la distancia vale igual, llegue quien llegue. Eso sí. Entonces, en ese sentido, según la ley. Sí. Estamos de acuerdo en eso. Y por eso es que los vecinos ahora están luchando para que no se reinstale de nuevo, porque hay una vida ahí. Ahora, yo quiero agregar algo en cuanto a, como hablábamos de la indemnización. El hecho de que la indemnización considerábamos que era irrisoria, uh-huh, y es casi como no una indemnización, por eso recurrimos y el caso está en apelación, está en la tercera sala. Y que esperamos que unos días de estos ya se falle, porque ya hace 3 meses que está en estado de falla. O sea, ustedes en la tercera sala, provincia de Santo Domingo. Sí, de aquí. De provincia de Santo Domingo. ¿El Ministerio Público les ha acompañado o es una esa instancia privada? No, porque instancia privada, porque es una, como es civil. Es civil. No, pero no, ellos no confrontaron ningún tipo de proceso adicional, o sea, ninguna autoridad incoó para ellos algún tipo de proceso, no. Tengo entendido que no. Tengo entendido que no. Yo sé que hay reuniones de los vecinos, que se le están haciendo propuestas para que, uh-huh, acepten que Solgas vuelva a la comunidad. Me gustaría que, si alguna gente está en el sector Los Ríos también, nos llamen por teléfono. Y cuando regresemos de esta pausa, le voy a pedir al director que ponga los teléfonos en pantalla para la gente que vivió esa experiencia y lo que piensa de eso, y para que ustedes nos cuenten de esas reuniones que se están haciendo y de lo que esperan del proceso. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos seguimos conversando con estos afectados por la explosión de Solgas, un hecho que se produjo en febrero de hace 2 años.